Elegí la Edbox Academy después de ver bastantes academias y demás, porque me pareció muy competente, profesional, pero a la vez tenía un rollito como muy abierto, muy dinámico, se podría decir. Lo que más destacaría de las clases y del profesorado es, digamos, el punto de realidad que nos dan. No llegas a clase y sacas el bloc de notas o te pones enfrente del ordenador. No, es, por supuesto, hay práctica, pero tienes la sensación de que estás trabajando como dentro de una oficina o de un estudio, como se quiera llamar. Y cada día es diferente. Y eso también es algo que cabe destacar. Sí, a lo mejor me repito, pero el dinamismo que tiene. Destacaría sobre todo las masterclass, que eso es buenísimo, la opción de estar, que sea presencial o en streaming, para poder tú consultar cuando necesites. Y luego también la accesibilidad que se tiene a todos los medios. Es decir, si la clase de prácticas está llena y hay algún hueco, alguna clase, siempre está disponible. Luego la biblioteca, que también eso, que me hace mucha gracia tener las revistas especializadas para echar un vistacillo ahí en los rotos libres, está muy bien. Como anécdota, te podría decir el meeting que se hizo aquí al poco tiempo de empezar el curso, para conocernos todos los diferentes, las personas de distintas clases y demás. Y una de las personas que estaba ahí era Gato, Enrique Gato, que era uno más y estaba hablando con nosotros y con otros y tal. Era uno más y eso me hizo gracia. Una bonita anécdota, yo creo. ¿Qué le diría a alguien para que me viniera a estudiar aquí? Vente directamente. Primero, pásate aquí a verlo. Tómate tu tiempo, ver el espacio, el entorno, incluso tener la oportunidad de dar una clase. Y ánimo, tío, mucho tiempo, que es lo que más vas a necesitar, y trabajo duro, sí, sí. Pero muy, muy, muy agradable, vaya, eso es lo que le diría.